abril de 1948, año entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Lester Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. Ya han pasado 75 años del 9 de abril de 1948, día en que fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán y donde una serie de levantamientos populares que se sucedieron en todo el país y principalmente en Bogotá mostraron los alcances de la violencia entre liberales y conservadores, pero que trascendía hacia otros muy graves problemas que afrontaba y sigue afrontando hoy la sociedad colombiana. Los sucesos del 9 de abril de 1948 todavía transcurren en la memoria, ya no tanto de las personas que vivieron esos sucesos, cada vez menos, sino en la memoria que sobrevive en las calles de nuestras ciudades y en los registros audiovisuales y sonoros. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor José Eliécer Gaitán, ubicada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Si quieres, ponte un toque. La mañana del 9 de abril de 1948 es muy tranquila en Bogotá. A esta hora, los bogotanos comentan la conferencia que el general George Marshall tuvo en Palacio con el presidente Ospina Pérez. Otros están hablando de los partidos que la Alianza Lima jugará en el Campín contra Millonarios y Santa Fe. Pero la mayoría de la ciudad aquí en el centro está hablando de otra cosa, de la defensa que esta madrugada hizo el abogado Jorge Eliécer Gaitán al teniente Jesús María Cortés, quien hace 10 años asesinó en Manizales al periodista Eudoro Galarza. Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida. En esta misma mañana, un joven del barrio Ricaurte ha ingresado al edificio Agustín Nieto con el propósito de pedir una cita con el jefe del liberalismo, Jorge Eliécer Gaitán. Pero ha sido rechazado por la secretaria del jefe liberal, Cecilia de González. Así que durante toda la mañana, ese joven se ha estado refugiando aquí, en el Café Gato Negro, un tradicional punto de encuentro de políticos e intelectuales. Le ruego el favor de guardar silencio por una sola razón. Por la razón por la cual este movimiento no es personalista, sino doctrinario. 1:05 de la tarde. De aquí, del edificio Agustín Nieto, sale Jorge Eliécer Gaitán a almorzar, acompañado de algunos amigos que han venido a felicitarlo por haber logrado la absolución del teniente Cortés. Lo viene tomando del brazo Plinio Mendoza Neira, quien desde el año anterior se ha convertido en el enlace entre la oligarquía del Partido Liberal y el propio Gaitán, quien desde hace unos meses se ha convertido en el principal jefe de la oposición. En ese momento, el joven que está esperando a Gaitán desde la mañana le dispara 4 veces al caudillo y cae de inmediato al suelo. Entre sus acompañantes está el médico y senador gaitanista Pedro Eliseo Cruz, quien le toma el pulso y decide llevarlo a la clínica más cercana.
Hasta ese momento, cuando Gaitán es subido en contravía a un taxi por la séptima, la gente puede reaccionar. Yo juro por ellos que no os dejaré, pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. Una y 20 de la tarde. Gaitán es trasladado aquí, a la clínica central sobre la calle 12, donde durante media hora los médicos intentan sin éxito salvarlo deteniéndole la hemorragia e inyectándole morfina. A la 1 y 55 los médicos declaran muerto a Gaitán. Temen informárselo a su familia y sobre todo a los dirigentes liberales y a la multitud que se ha aglomerado sobre esta calle. A la abril de 1948, Ángel de la calle 14 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Lester Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. 1:30 de la tarde. El hombre que le disparó a Gaitán desde hace más o menos 20 minutos fue detenido por un agente de la policía y encerrado aquí, en la droguería Granada. La multitud, que cada vez es más numerosa, se ha aglomerado aquí y ha roto la reja de la droguería. Ha sacado a ese joven y lo ha linchado aquí mismo. Mientras tanto, otros seguidores de Gaitán mojan sus pañuelos en su sangre. La noticia de la muerte de Gaitán ya se ha difundido por todos los centros urbanos de Colombia, por teléfono, por radio o por telégrafo. Muy pronto, algunas manifestaciones se van a convertir en enfrentamientos entre liberales, conservadores, comunistas y la policía. La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad, incendian los edificios públicos, asaltan y profanan las iglesias e inician el saqueo del comercio. Al mismo tiempo que se da a conocer el fallecimiento de Gaitán, el hombre que ha sido linchado, acusado de haberle disparado, lo arrastran por toda la séptima y lo dejan aquí, frente al Palacio Presidencial. El Palacio de la Carrera, que es toda la parte oriental que mira hacia la séptima de lo que hoy conocemos como la Casa de Nariño. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. 2:15 de la tarde. La muerte de Gaitán ya se ha notificado a su familia. Mientras tanto, el jefe liberal, Darío Echandía, tiene la responsabilidad de contárselo a la multitud desde este balcón de la clínica central. Al mismo tiempo, junto con Carlos Lleras y otros dirigentes de su partido, se plantean la posibilidad de dirigirse a Palacio para conversar con el presidente. Todos los trabajadores, todos los dirigentes sindicales deben aglutinarse enseguida en grupos de policía cívica que ayuden a garantizar el orden en la capital de la República. Es cuando Echandía notifica la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Dos grupos que se encuentran en el palacio, frente al palacio, empiezan a tomar posiciones. Algunos de los asaltantes van hacia las ferreterías de la carrera novena con el fin de armarse, de machetes, de armas de fuego. Y mientras tanto, desde el batallón Guardia Presidencial, el teniente Silvio Carvajal ordena la movilización de 200 hombres para rodear el palacio. 2:30 p.m. 80 soldados intentan hacer retroceder a 200 manifestantes que se encuentran sobre la carrera séptima. Cuando logran replegarlos, 20 soldados se acuestan acá apuntando hacia la Plaza de Bolívar para convencerlos de que se dispersen. Como no logran convencerlos, abren fuego. Mientras manifestantes, curiosos y fotógrafos son muertos o heridos a esta hora, una lluvia empieza a caer sobre Bogotá. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles. Orden que damos enseguida para trabajadores, estudiantes, clases medias. A esa misma hora, mientras la gente es avaliada en la Plaza de Bolívar, al centro llegan camiones con personas armadas provenientes de diferentes barrios de Bogotá.
Cuando llegan aquí al centro, planean atacar edificios que representan, según ellos, los poderes políticos que han asesinado a Gaitán. Sobre la carrera 13, incendian la sede del Siglo, el diario de Laureano Gómez. Y aquí, en la avenida Jiménez, asaltan el Palacio de San Francisco. Los muebles del edificio son sacados para formar hogueras aquí en la avenida, con las cuales incendian carros y tranvías. Providencia nos ha puesto en el camino de la reconquista. La Conferencia Panamericana, con representantes de todas las naciones de América, ha servido de jueces de conciencia en este festín de sangre liberal. 3 de la tarde. Un grupo de amotinados empieza a apedrear el Capitolio Nacional por ambos costados, haciendo temer por los más de 100 diplomáticos extranjeros que se encuentran adentro como asistentes de la Conferencia Panamericana. Mientras tanto, en el café La Botella de Oro, otro grupo aguarda instrucciones de cómo enfrentar al ejército. También a esta hora, otro grupo asciende por aquí, sobre la calle 10, para intentar tomarse el palacio sobre el oriente, pero mueren al ser interceptados por los soldados que custodian el palacio por este costado. A esa hora ya se puede considerar que el palacio y el presidente están a salvo, pero el resto de Bogotá no puede decir lo mismo. La orden del pueblo, al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia, desde un lugar de la República que a nadie le interesa localizar. 3:15 de la tarde. Mientras el último intento por asaltar el Palacio Presidencial es vencido, algunos amotinados empiezan a atacar los centros de poder. Los presos de las estaciones de policía son liberados y aquí, sobre la calle 11, se incendian el Palacio Arzobispal y el Palacio de Justicia. Una cuadra más al sur, el Palacio de San Carlos, recién remodelado para la Conferencia Panamericana, es saqueado. Sus muebles son quemados y usados como barricada aquí, sobre la carrera sexta. Buena parte de la destrucción de lo que conocemos como la Candelaria ocurrió en estas manzanas, donde 10 años más tarde, el Banco de la República construirá sus sedes culturales. Quiero daros el parte de que vengo de las barricadas de Bogotá, y el pueblo en forma heroica se apresura a poner la roja bandera. 3:30 de la tarde. Se empiezan a registrar cada vez con mayor intensidad saqueos en el comercio. Si bien se creerá por generaciones que la destrucción afectó a toda la ciudad, el eje de los saqueos y el incendio de locales comerciales es restringido. Una cruz formada por la carrera séptima desde la calle 11 hasta la calle 22 y la avenida Jiménez desde la séptima hasta la plaza de San Victorino. Si bien también se reportan saqueos en las joyerías de la calle 12 y los almacenes de ropa fina de la carrera octava. La destrucción será calculada en 157 inmuebles, según la Junta de Daños, que se formará días después, o 136 inmuebles, según el historiador Jacques April Nisset. Los incendios logran aplacarse cuando a las 4 de la tarde la lluvia se ha transformado en un aguacero. Últimas noticias, queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente de su comité ejecutivo. 4 de la tarde. Un grupo de soldados a caballo provenientes de Usaquén llegan hasta aquí, donde queda la Radio Nacional. Hasta ahora se van a enterar de su misión: detener a los manifestantes que se han tomado los estudios de la emisora con el fin de llamar a la gente a salir a las calles, dándoles información falsa sobre alzamientos que supuestamente han triunfado en el resto del país o sobre el supuesto asesinato del presidente Ospina Pérez y de otros dirigentes conservadores. Entre los agitadores, que son rápidamente detenidos por el ejército, se encuentra el poeta Jorge Gaitán Durán. Vamos a tomar la Nueva Granada, la Nueva Granada, a la Nueva Granada. Pero la agitación continuó en otras emisoras. Algunas de ellas transmitieron desde altoparlantes instalados aquí, sobre la Plaza de Bolívar,
en lo que son los locales del edificio Liébano. En una de esas emisoras hablaba el liberal de izquierda Gerardo Molina, quien intentaba sin éxito comunicarse con agitadores que se encontraban en otros puntos del país. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal. Los símbolos del poder económico se atacaron selectivamente. Por ejemplo, aquí sobre la séptima se incendiaron el Hotel Regina y el Hotel Atlántico. Pero no fue atacado por nadie el Hotel Granada, el más lujoso de todos que se encontraba a este costado. Se incendiaron automóviles, pero nadie tocó el carro de Jorge Eliécer Gaitán estacionado aquí en el Parque Santander. No le pasó nada al lujoso Jockey Club, ni tampoco más abajo al Gun Club. Los políticos tampoco fueron agredidos y sus casas nadie las tocó, con excepción de la casa de Laureano Gómez, vandalizada en el municipio de Fontibón. Y desde allí notificarle a la reacción conservadora que la sangre de Gaitán servirá para crear una nueva época de progreso. 6 de la tarde. Todos los hospitales de Bogotá tienen desbordada su capacidad. El más grande de todos, el San José, reportará atender cerca de 1,000 heridos, de los cuales 29 murieron. Mientras tanto, al atardecer, el doctor Alberto Bejarano coordinará un operativo con camiones de la Infantería de Marina que recorrerán todo el centro de Bogotá para recoger a los cadáveres que se encuentran regados por las calles. La mayoría de los muertos van a ser trasladados acá, al cementerio central. Entre los cadáveres que fueron traídos acá, al cementerio central, apareció el cuerpo desnudo de un joven muy parecido al que la tarde del 9 de abril fue arrastrado por la carrera séptima. Su novia, sus familiares y un médico lo identifican como Juan Roa Sierra. Una investigación que tardó 25 años no va a ser capaz de concluir si este hombre actuó por su cuenta, si recibió órdenes de algún mando superior o si por lo menos fue instigado por algún fanático. Quienes rindieron valerosamente sus vidas en la defensa del Palacio Presidencial. 6:30 p.m. Al atardecer, el gobierno ordena cortar la luz. Así que a Bogotá solo la iluminarán las velas, los incendios del centro y las fogatas que algunos empleados encerrados en sus oficinas han tenido que hacer. El motivo del apagón es para que las emisoras dejen de transmitir mensajes en los que levantan a la población y dan informaciones falsas sobre el asesinato de Mariano Ospina Pérez y sus ministros. Sin embargo, la última emisora seguirá transmitiendo hasta las 10:30 de la noche. Todo el pueblo de Bogotá debe, por tanto, permanecer en pie esta noche y en contacto con sus directivas sindicales y con las directivas del movimiento. 7:30 de la noche. Mientras los alrededores del palacio siguen ardiendo, un grupo de liberales, encabezado por Carlos Lleras Restrepo, Luis Cano y Darío Chandía, logran por fin llegar a palacio. El presidente Ospina Pérez los recibe sorprendidos, aunque ellos alegan haber sido citados por su secretario Camilo de Brigard, quien años después confesará haberlos llamado telefónicamente por su propia cuenta. Los dirigentes conservadores son los menos reacios a contar lo que allí se dijo durante las casi 13 horas siguientes. No debe de olvidar al pueblo que Ospina Pérez, Laureano Gómez y José Antonio Montalvo son los asesinos de Jorge Eliécer Gaitán. Ya es 10 de abril en la madrugada. El médico Pedro Eliseo Cruz, luego de terminar la autopsia del cadáver de Gaitán, se lo entrega a su esposa, Amparo Jaramillo, en un ataúd conseguido de emergencia por parte de una funeraria vecina. A falta de vehículos disponibles, la viuda de Gaitán, junto con algunos amigos, sacan el ataúd de aquí, de la clínica, en una zorra y lo llevan hasta su casa. 10 de abril, 8 de la mañana. A esta hora, los liberales atrincherados aquí en el tiempo
ha recibido de sus dirigentes la noticia de que el gobierno y la oposición ha llegado a un acuerdo. Un gabinete compartido entre 6 ministros conservadores, 6 liberales y un militar, con el propósito de detener la violencia entre simpatizantes de ambos partidos. A esa misma hora, un grupo de altos mandos militares han llegado a Palacio con el fin de proponerle al presidente Ospina Pérez una junta cívico-militar. Una propuesta que sospechosamente coincide con otra que viene haciendo desde hace varios minutos Laureano Gómez por teléfono. Ambos ofrecimientos son rechazados por el gobierno debido a que ya se ha logrado este acuerdo con la oposición. En medio de la hecatombe, Colombia cumple con sus compromisos internacionales y garantiza la vida de sus huéspedes ilustres, los delegados de 20 repúblicas a la Conferencia Panamericana. El general Marshall, presidente de la delegación norteamericana, denuncia la intervención comunista en los motines. Después de haber sido consolidada en forma total la tranquilidad en el país, estamos en capacidad de informar que desde las 8 de la mañana de hoy han quedado restablecidas todas las actividades en la ciudad y que, dentro de la más absoluta tranquilidad, el tránsito se sucede normalmente por todas las calles. El domingo 18, los rebeldes de Barranca Bermeja, el único lugar donde lo más parecido a una rebelión había triunfado, entregaron la ciudad bajo la falsa promesa de que sus vidas y sus empleos se respetarían. El martes 20, luego de 3 aplazamientos, el cuerpo de Gaitán fue finalmente enterrado en la sala de su casa. El miedo aún se notaba. Así concluyó un motín fallido que, con muchísimo dolor para Colombia, firmó su ingreso a la Guerra Fría. Por eso, 75 años después, seguimos hablando del 9 de abril de 1948. Yo juro por ellos que no os dejaré, pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.